cuenta la cal, los alcálisis, pues se acaban yendo. La cal se los acaba comiendo el color. Acaban enblaqueciendo. ¿Qué grosor? ¿Con qué Euqueira? Sí, para tampoco textura así, tampoco que se sale de... Bueno, claro. Ya las tenemos. Hemos ido con el carbón, petróleo y tal, que generan así. Con el tiempo, la instalación ya está amortizada, porque lo voy a poner... Entre Lousa y Lousa, ¿hay algo de llante o...? Entre Lousa y Lousa. Vamos, vamos, vamos. ¿Pones aquí? Arriba de todo. Normalmente esto lo que se hace, vale, soltamos todos, todo el mundo suelta, y bravo. Hoy Manuel, hay mucha expectación aquí, ¿eh? Tenemos una libra de castaño. No son los mismos. Normalmente, una creciente, antes se dejaba el grano en la sal y se da más a las hojas, está menos en el tronco. Por definición. Sí. Pero sí, es que toca, así como a nivel metafísico, que toca el tiempo. Otra cosa que se hace es sobre las agujas. Se ponen unas losetas, que habréis visto en las fotografías a veces, vemos una pared. Primero, se apisona más o menos suave, ¿eh? Digamos que vamos asentando la tierra. Sí, lo traes un palé de ahí con la de ellos, me parece que... Sí, yo para ver si... Este no se puede hacer. Vale, bueno, está ahí. Un madero que tenía... ¿Esto ya se ha movido? Sí. Estamos haciendo a la manera un poco tradicional y así de paso montamos y desmontamos dos. Ya tengo Mónica, ya. Para limpiar aquí un poco